Muy buenas noches. Como es natural, cuando un gobierno cambia, comienzan los nombramientos de cientos de empleados públicos, que no hayan quejas, equivocaciones, pifias, desilusiones y hasta cuestiones legales de por medio. Es casi imposible que eso no suceda. De los nombrados por el presidente, de muchos, unos pocos no son la mejor decisión. Siguen los nombramientos de políticos en ministerios donde saben muy poco de qué se trata el asunto. Poco ha cambiado aquella época de Balaguer, que el nombramiento era por conveniencia partidaria más que por especialidad. Seguirá como una costumbre, sin necesidad que se haga ley. Diputados que estén de acuerdo. O sencillamente cambiando la ley, como lo acaba de hacer la Cámara de Diputados ayer, que aprobó un proyecto de ley en segunda lectura para cambiar el artículo 7 de la Ley del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, INAPA, ya que tenía como requisito para su director ejecutivo que sea un profesional de la ingeniería. Como Arnot lo que es abogado, había que cambiar la ley para ponerlo a él. Derecha en señal de aprobación. Evidentemente aprobado. Entonces, así es. Pongamos ejemplos de funcionarios en el pasado que fueron cuestionados por recibir privilegios como firmar contratos millonarios con empresas de dudosa capacidad y que fueron denunciados en su momento, inclusive por este programa. Comencemos con César Cedeño, que en el gobierno de Hipólito Mejía fue ministro de Deportes. Casi al final de ese periodo de gobierno, siendo funcionario, recibió 305 tareas en el Ingenio Sama o del Ingenio Haina por parte del CEA. Él y muchos funcionarios de igual forma, pero no solo del CEA, sino también del IAD. Mientras cientos de parceleros de verdad no recibían parcelas, estos allegados al poder sí, violando la ley agraria y por supuesto la constitución. 305 tareas a 20 mil pesos más o menos que era el costo en el 2004, estamos hablando de más de 6 millones de pesos. Una cantidad considerable hace 15 años o 16 años. Luego del cambio, también fue objeto de investigación varios contratos. Por ejemplo, uno de ellos, firmado en el 2002, dando este contrato a una empresa que se especializa en venta de materiales sintéticos de pisos para parques de niños. La empresa, localizada supuestamente en Florida, a nombre de Francis M. Guercia, llamada Child Safe Products, para la fabricación de 115 techados, 10 pistas de atletismo, 11 tabloncillos, por valor todo de $61,563,000. Para eso se hizo un préstamo con el banco Old First Bank y Sport Import Bank, Eximbank, el famoso. Además, esta empresa tenía que crear una fundación en Estados Unidos llamada Dominican Republic Sport Foundation, Inc., para recolectar fondos para el deporte dominicano. Ya saben ustedes lo que eso representa. Nada bien, nada bueno. Sospechoso también que esta empresa se comprometía a construir 30 parques infantiles como extra del contrato. En una reseña periodística resalta que el contrato firmado por César Cedeño como representante del Estado dominicano y el señor Donald Sasso, puertorriqueño, representante de la firma Child Safe Products, el contrato comercial presenta algunas zonas oscuras que ni el propio ministro de Deportes ha podido responder. Cedeño declaró al Caribe en ese momento no tener información sobre la experiencia de la firma norteamericana Child Safe Products en la instalación de multiusos, pero atribuyó esa responsabilidad al Eximbank, institución puente en la operación entre el Estado y Old First Bank de Maryland. Hoy esa explicación, hoy, sería tan absurda como ayer. Según los periódicos de la época, el Depreco, hoy PEPCA, solicitó un informe detallado al siguiente incumbente, Jay Payano, de lo encontrado en el ministerio. Y fueron interrogados dos asistentes del ministro saliente, César Cedeño. Según la prensa, algunos multiusos se inauguraron.
El contrato comercial realmente fue dudoso y fue denunciado hasta por el Congreso Nacional, terminando, ¿en dónde? En la justicia dominicana, donde la empresa Child Safe Products fue condenada por incumplimiento y al pago de 20 millones de dólares, que por supuesto nunca se cobraron. Firmar un contrato con una empresa sin experiencia y endeudar al país todavía sigue siendo habitual. El nombramiento de Rafael Ernesto Arias Martínez frente al Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, INTRAN, recibió quejas, ya que no puede ser juez y parte para regular el organismo estatal, ya que en un momento determinado fue directivo de una empresa de transportistas muy importante como CONATRA, pero es sindicalista, en resumidas cuentas, reconocido. ¿Quién lo recomienda? Es Antonio Marte, señores, que todavía tiene pendientes algunos casos en la justicia como el Plan Renove. Un organismo de importancia para regular, entre otras cosas, el tránsito, ahora está en manos de los sindicalistas que han sabido promover el caos, las mafias de rutas y un gran etcétera sin señal de tránsito alguno, sino siga derecho. Otro funcionario que ha levantado quejas, sobre todo de los afectados, es Carlos Bonilla Sánchez, nombrado en Instituto Nacional de la Vivienda, INVI, y precisamente ahí es el problema. Ese señor construyó con una compañía llamada CBS en Santo Domingo Este en 2015 un complejo de edificios de 400 apartamentos llamado Nuevas Terrazas, donde los inquilinos se quejan todavía de vicios de construcción, utilización de materiales de baja calidad, filtraciones, pisos que brotaban. Fue demandado en Proconsumidor y esta le puso una multa de 25 millones de pesos por falsa publicidad y no cumplimiento de lo ofrecido. De esto se hizo eco la prensa en su momento. El agua potable, se dice que el agua era potable, sin embargo, y que se le entregó agua de la casa a la tercera etapa, lo cual es totalmente falso. Ni a la primera etapa, ni a la segunda, ni a la tercera se le entregó agua de la casa. Mi esposa tiene una batería que contrajo del agua. Ay, y yo la tengo también. Visitamos el habitacional y los compradores todavía están indignados por la falta de interés en resolver el problema y se sienten estafados por el hoy funcionario público. Hace unos días yo hice un comentario en Facebook que vi vendiendo el producto y yo dije, pero ese no es en Nueva Terraza donde yo vivo, porque nada de lo que están ofertando ahí existe. Para mí yo vi un sueño, yo dije, aquí es que voy a vivir por la tranquilidad. Y me fascinó el proyecto, pero a mí me vendieron un sueño y me salió una pesadilla. Son cajitas de fósforo, no puede echar mucha agua tampoco porque se filtra. Se filtra la casa entera. Yo tuve que arreglar mi baño porque cabía mi cabeza entera por un hoyo que a un vecino me estaba diciendo que le estaba goteando. Se me rompió el piso, igual que todos los apartamentos de la primera etapa y la segunda. No conozco el primer apartamento que no se le haya explotado el piso. Yo tuve de hecho que cambiar el yeso completo de mi apartamento, porque en una, a las 2 de la mañana, se le cayó encima el yeso a un hijo mío de 4 años. En su momento tuvo algunas entrevistas donde trató de aclarar, pero oscurecía. En la carretera, aquí en este país, se hacen hoyos. O sea, claro que se puede hacer un hoyo en un proyecto que tiene 5 años, pero nosotros lo reparamos, pero... O sea, eso no quiere decir que todo el proyecto tiene hoyo. También algunas quejas en las redes de un clan familiar PRMista en varias instituciones, consolidándose así lo que hace tiempo, tanto ya, que a veces pecamos entendiéndolo. Sustituciones o cancelaciones que abochornan, como las del intelectual y muy premiado don Federico Enríquez Grateró y el folclorista e historiador Dagoberto Tejeda, el Ministerio de Cultura y nombramientos en ese mismo ministerio del merenguero Boni Cepeda como viceministro. Algunos de los primeros acusados del caso Odebrecht por parte de la Procuraduría, por supuestamente recibir sobornos que luego fueron retirados del expediente por falta de pruebas, dirigen hoy instituciones públicas. No poder probar no significa inocencia. En fin,
son más los que son aprobados que los que están desaprobados. No vivimos en un mundo perfecto y, para ser sinceros, de los políticos, ninguno podría tirar la primera piedra. Buenas noches. N Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real. Estudia desde la comodidad de tu hogar. Tomar clases ahora es más fácil. Solo necesitas las ganas de aprender, porque el internet lo tienes en Claro desde 750 pesos mensuales. Adquiérelo en claro.com.do o en centros de atención a clientes. Nuevo Bounty Melocotón. Bounty mezcló el delicioso y refrescante sabor del melocotón con el té de origen natural para ofrecerte esta deliciosa combinación. El té se recolecta a mano y se seca para llegar a Bounty y darte una deliciosa bebida con té de origen natural y con 6 veces menos azúcar que el refresco. Delicioso, refrescante y bueno a la vez. ¿Qué esperas para probar el nuevo Bounty Melocotón? ¡Prueba Bounty Melocotón! Cuando tienes un deseo que no puede esperar, no se lo pides a una estrella fugaz, se lo pides a Pedidos Ya. Hoy más que nunca, pide lo que quieras. ¿Cómo está Celsa? Tiene el sabor. Es Higüeral el que tiene el mejor. Prueba el salami super especial de Higüeral. Más carne, menos grasa y menos sal. Por eso se cocina más rápido, conservando su rico sabor. Prueba la diferencia. Higüeral. Calidad del Central Romana. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Única cadena de farmacia con más de 100 sucursales a nivel nacional, 41 sucursales 24 horas y 17 con servicio drive-thru. Cercanía y conveniencia a través de Carol App y farmaciacarol.com. Para una experiencia más directa, escríbenos al WhatsApp, llama al centro de contacto o síguenos en nuestras redes sociales. Ofrecemos servicios pick-up y delivery en tus compras. Toma de presión y glicemia gratis en todas las sucursales, además de la mayor red de farmacéuticos para garantizar tu seguridad. Farmacia Carol. Con Carol cerca, te sentirás más tranquilo. ¿Sabías que Dove limpia efectivamente y también remueve los gérmenes? La pimienta representa los gérmenes. Agregamos Dove y los gérmenes se van. Con un cuarto de crema humectante, Dove limpia efectivamente con el cuidado que solo Dove te puede dar. Siga disfrutando de este programa gracias a... Bueno, la covidianidad te obliga a llevar las mascarillas todo el tiempo. ¡Qué fastidio! Uno no puede respirar, no puede hablar, le pica toda la cara. Ciertamente es una medida de protección importante, pero a la vez es como una cruz a cuesta que pesa llevarla. Y ahora más, cuando uno sabe que estas mascarillas se pueden reinfectar porque andas respirando todo el tiempo, no tienen salida de aire. La verdad que se han reportado muchos casos de dermatitis, de personas con insuficiencia respiratoria, que se han agripado. Bueno,
innumerables cosas que pasan con las mascarillas, porque de hecho ni siquiera uno las lava como debe ser, o reutilizarlas pocas veces. Todavía no tenemos esa educación porque es algo muy nuevo. Se nos ocurrió hacer un análisis de las mascarillas que usamos aquí en la oficina. Mandamos esas mascarillas a analizar para ver qué se puede encontrar, y este es el resultado. Las mascarillas se han vuelto un emblema de combate contra el coronavirus, y desde el momento que se fueron incrementando los casos al pasar los meses, las personas han ido adaptándose a una nueva manera de vivir, cubriéndonos la boca, la nariz para ir al supermercado, al trabajo, al gym, a reuniones de trabajo y hasta para poder viajar de un país a otro durante esta covidianidad. No hay ninguna mascarilla que funcione 100%. Pero las pruebas que se tienen es que es bastante eficiente como para prevenir la infección. Su eficacia y su efectividad obviamente mejora muchísimo cuando se acompañan de las otras medidas. Es algo que debe hacerse de manera integral. En la actualidad existen varios tipos de mascarillas, como saben bien. Una de ellas son quirúrgicas, desechables, que suelen ser fácilmente reconocidas por su color azul por la parte exterior y blanca en el interior, logrando hasta un 92.5% de barrera contra el virus. La FFP1, o conocidas como KN95, y las FFP2 y FFP3, sin válvulas de exhalación, pueden lograr proteger a las personas hasta un 98%. De ese mismo tipo de mascarillas existen la N95 con válvulas de exhalación, las cuales contienen una pequeña tapa redonda o rectangular de color blanco o amarillo, a veces con una especie de rendijas, generando una protección hasta de un 95%, pero solo a la persona que lo usa. Este tipo de máscara, entonces, funciona muy bien para la persona que quiere protegerse del, por ejemplo, coronavirus. Pero ¿dónde está el problema? Que si, por ejemplo, yo tuviera coronavirus y me pongo esta máscara y salgo a la calle, yo estoy filtrándome el aire para mí, me está entrando filtradito, sin virus, sin gérmenes, todo perfecto. Pero cada vez que respiro, la válvula se abre y por ahí sale todo el aire con todos los coronavirus. Las de telas o llamadas mascarillas híbridas, que son las de tipo casera, pueden proteger hasta un 50% siempre y cuando posea las tres capas esenciales de tela de algodón. ¿Ofrecen alguna protección cuando se trata, por ejemplo, de mascarillas de algodón o de una tela que sea más o menos consistente? Pero telas, por ejemplo, que se extiendan, aunque el poliéster es bueno, que se extiendan, pueden ampliar los poros y por ahí entonces puede pasarlas, filtrar las gotitas. La duración de su uso dependerá de si son reusables o no. Algunas vienen en su funda protectora con una marca R, que significa reusables. Por lo tanto, pueden utilizarse por lo menos 3 o 4 veces seguidas, como la N95 con válvulas y la KN95, mientras las no reusables NR, como las quirúrgicas, solo pueden ser usadas una vez o en un turno de trabajo máximo de 4 a 8 horas. La mala manipulación, sumado al exceso sudor en los países del Caribe como el nuestro y la falta de higiene, ha hecho que esté surgiendo una ola de enfermedad cutánea denominada mask acne. En los últimos días hemos visto un aumento de un brote de acné que se llama acné mecánico, que aparece sobre todo en el área del uso de la mascarilla, como en este tiempo hemos estado usando mascarilla por la pandemia del COVID. Muchas personas guardan las mascarillas en bolsas de plástico y esto lo que hace es que le crea un ambiente húmedo que favorece el cultivo de más bacterias. Por eso es más recomendable utilizar bolsas de papel o de tela que deshidratan y no son tan favorables para el virus, además de otras recomendaciones esenciales para evitar cualquier bacteria en nuestro rostro. Debemos lavar la cara por lo menos 2 veces al día. Y no debe de ser con cualquier jabón, debe ser un jabón específico que por lo menos tenga alfa y beta hidroxiácidos, que folien ligeramente la piel y que mantenga la unidad pilosebácea limpia.
Un grupo de científicos, ingenieros y estudiantes de diferentes universidades de Estados Unidos que se dedican a analizar los diferentes métodos y su efectividad para desinfectar y así poder reutilizar estas mascarillas, en especial la N95, concluyen que la mayoría de las fórmulas usadas en los hogares no son efectivas. Ni el agua con jabón, ni el cloro, ni la desinfección con alcohol son las mejores recomendaciones para higienizarlas. Aquellas mascarillas que son de fabricación de tela, lo ideal es que sean de algodón y que éstas sean lavadas todos los días. Recordar que las mascarillas quirúrgicas y la KN95 no son lavables, no hay que lavarla ni con cloro, ni con alcohol, ni con nada de eso, porque pierde su efectividad. Para muchos, no obstante, la reutilización sigue siendo la única alternativa, pero el problema es recurrir a métodos caseros de esterilización que no sean adecuados. Por eso salimos a la calle a preguntar con qué frecuencia cambian las mascarillas y tras usarlas, ¿las higienizan en sus hogares? Cada 2 días. Depende, cada 3 días, si veo que está muy limpia, duro 4 o 5. ¿Legalmente no? No, no, eso la daña, el alcohol la daña. Pero yo también uso en la casa, de las que venden a 50 pesos en la calle, y esa la lavamos, la usamos 3 veces o 4. Y ahí abotamos. Luego de conocer las respuestas de algunos dominicanos de que reusan sus mascarillas por un tiempo más alargado de lo que realmente se debe, nos surgió la idea: ¿qué puede estar escondido debajo del tapaboca al usarlo tantos días? Quizás sin una adecuada esterilización. Y tras esta incertidumbre, elegimos 7 mascarillas al azar, 5 quirúrgicas, una KN95 y una de tela, utilizados durante 4 o 6 días, y las enviamos a un laboratorio, y estos fueron los resultados. Este estudio me parece muy importante para las personas, para que se enfatice. Las mascarillas se deben cambiar cada 3 horas. En las 7 mascarillas se encontraron una gran variedad de bacterias, luego de analizarlas por el microbiólogo Fran Reyes. En los resultados, en todos los tapabocas, mascarillas, las 7, se hallaron Streptococcus grupo A, un microorganismo presente en la garganta y que puede llevar a la persona a sufrir infecciones de las vías respiratorias, como también producir neumonía. Y a medida que pasa mayor cantidad de tiempo, mayor incidencia de incremento en el número de colonias del estreptococo. El virus Corynebacterium, que suele producirse principalmente en la boca, originado por enfermedades periodontales, se hallaron en 2 de las 5 mascarillas quirúrgicas enviadas al laboratorio, mientras que una de las mascarillas tipo KN95 se encontró Hemophilus. Esto hemófilo generalmente para las personas mayores puede ser causar de enfermedades de neumonía, pero en los niños pequeños los puede matar de una neumonía muy grande. En otras 3 mascarillas, 2 quirúrgicas y una KN95, apareció una bacteria denominada Citrobacter, generalmente hallada en las heces fecales y que, según el doctor Reyes, y a muy corto plazo puede producir en la persona que la utilice una rinitis crónica. Como encontramos también 1 o 2 casos, creo, con Klebsiella pneumoniae. La Klebsiella pneumoniae es un patógeno dramático, causante de enfermedades de resistencia bacteriana en neumonías. Y luego, lógicamente, encontramos una alta incidencia de Staphylococcus aureus. Es un microorganismo causal se supone que una flora saprófita normal para unas personas, para otros tienen a colonizar y producir una serie de enfermedades, como son, por ejemplo, faringitis por estafilococos. De ahí se puede ir al corazón. Para el doctor Reyes, en las mascarillas que se encontró la bacteria Streptococcus grupo A, producidas por personas con neumonía post-coronavirus, es decir, pudieron haber tenido COVID-19, quizás sin ninguna sintomatología. Y en la mascarilla número 7
se halló Enterobacter, producida principalmente por infecciones del tracto urinario y de heridas quirúrgicas. Si usted está recibiendo y respirando y recontaminándose con estas mascarillas contaminadas, va a facilitar que si usted sufre el coronavirus, sufra con mayor frecuencia las neumonías secundarias asociadas. Una vez pasada la pandemia, y ojalá sea lo antes posible, y que haya una vacuna segura y eficaz, quizás no esté indicada el uso de la mascarilla a nivel comunitario, entre toda la población y en espacios públicos, y volverán a ser solo usadas por los médicos. Pero mientras esto ocurre, vamos a protegernos ahora también de las mascarillas. N Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real. Es ahora cuando necesitamos fortalecer nuestra esperanza. Es ahora cuando debemos mirar al futuro con optimismo y determinación. Por eso te acompañamos creando condiciones de bienestar para ti, retomando los proyectos, moviéndonos hacia adelante, siendo parte de la solución para progresar unidos. Ahora más que nunca estamos apoyándote, comprometidos a garantizar tu crecimiento, buscando el impulso que necesitas para reinventarte. Por eso te acompañamos con nuestros préstamos para que nada nos detenga. Popular, a tu lado siempre. Agregas huevo, bates a mano suavemente, mezclas la masa y la dejas reposar unos minutos. Vas a Claro, pagas todas tus facturas y luego la pones en el horno. Para ir a Claro, no tienes que salir de tu casa. En Mi Claro, puedes registrar tus facturas, pagar tus servicios, recargar y comprar hasta paquetes de internet usando tu móvil o computadora. Aprovecha tu tiempo. Utiliza nuestros canales electrónicos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Centro Cuesta Nacional presenta un nuevo e innovador método de pago, bono electrónico CCN, que puedes adquirir para utilizar o enviar desde cualquier parte del mundo. Entra a supermercadosnacional.com, jumbo.com.do o casacuesta.com y dale clic al banner de bono electrónico. Añade el valor del bono hasta llegar al monto que deseas. Realiza el checkout y procesa tu pago. Recibirás un correo con las instrucciones de cómo acceder a tu código único. Por temas de seguridad, el código puede demorar hasta 48 horas. Luego, estará disponible para consumir en todas nuestras tiendas. A la hora de pagar, solo debe presentar el código único y su cédula de identidad. Bono electrónico CCN. Rápido, seguro y sin costos adicionales. ¿Cómo está Celta? Tiene el sabor. Es Higüeral el que tiene el mejor. Prueba el salami super especial de Higüeral. Más carne, menos grasa y menos sal. Por eso se cocina más rápido, conservando su rico sabor. Prueba la diferencia. Higüeral. Calidad del Central Romana. Hay diferentes tipos de personas. A unos les gustan las casas grandes, a otros pequeñas. Algunos tienen casas que son empresas. Y hay empresas de todo tipo, incluso las que también son autos. Algunos autos se parecen a sus dueños, otros no tanto. Y hay quienes tienen autos que llevan nuestro futuro. No importa el tipo de persona que eres, sé lo importante que son tus logros para ti. Por eso los cuido como tú. Sigo creciendo y te protejo aún más con seguros, mi salud, mi vida, mi auto, mi hogar y también mi empresa. Humanos Seguros, como tú. Fresco, graneado.
siempre delicioso y enriquecido con vitaminas y minerales que se mantienen aún si lo lavas. Arroz Campos, lo mejor de la naturaleza en tu mesa. Cuando el dolor es así de fuerte, elige Winasorb Ultra, que combate 5 tipos de dolor fuerte, incluso como la migraña. Winasorb Ultra, deja el dolor atrás y sigue con tu vida. Ahora su Winasorb Ultra, con una nueva imagen. Confíe en Winasorb Ultra. Siga disfrutando de este programa gracias a... Desde el 1 de julio pasado, algunos establecimientos hoteleros han comenzado a ofrecer servicios al turismo, así como nuestros aeropuertos, por supuesto, bajo un protocolo de prevención establecido por el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Salud Pública. Vamos a conocer en qué consiste ese protocolo y si realmente podemos vacacionar de forma segura. ¿Qué países permiten que un dominicano visite y qué líneas aéreas tienen prohibido llegar a República Dominicana con turistas? ¿El turismo que llega es realmente un turismo dominicano? No de personas de extranjeros, sino de Dominican Shore que vienen a pasarlo bien al país. ¿Y qué está pasando con esos dominicanos? Todas estas cosas las vamos a ver en este reportaje de investigación. Uno de los sectores de la economía dominicana más golpeados por la pandemia ha sido el turismo, debido al cierre masivo de casi la totalidad de los hoteles y muchas empresas que son parte de la cadena de valores que consumen nuestros visitantes internacionales. Desde antes de la salida del gobierno, el expresidente Medina se aceleró a la reapertura del sector turístico. Por supuesto, visto las cuantiosas pérdidas que se reflejaban desde el mes pasado, y a sabiendas que el sector representa el 15% de nuestra economía y la contratación de más de 500,000 empleados que estaban en vilo. Mirado desde el punto de vista de generación de divisas, pudiese estar perdiendo este año 2020 más de 5,000 millones de dólares en generación de divisas, lo cual obviamente es extremadamente importante para la estabilidad cambiaria y la estabilidad económica del país. Desde el 1 de julio, bajo la premisa de un protocolo consensuado, se abrió el turismo en varios sectores, con fines de minimizar los riesgos de transmisión del virus. Un protocolo que fue entregado a los hoteleros apenas 24 horas antes de la apertura. Para los primeros meses de ella, se limitó la ocupación a un 30%, a partir de agosto de un 50% y en diciembre de un 75%. Todo en el área de la recepción por igual, tendremos los recepcionistas con sus mamparas a nivel de protección, todo va a estar señalizado y se tiene que respetar una distancia una vez estén en el hotel. Pero este protocolo no se ha podido llevar en su totalidad. Por ejemplo, una cosa tan sencilla como es el uso obligatorio de las mascarillas. Muchos de los huéspedes no respetan esto, violando muchas veces también el distanciamiento social. Por ejemplo, esta misma semana, un hotel tuvo que emitir un comunicado prohibiendo el uso de la juca y de bocinas en el área de la piscina. Veamos. Uno o dos hoteles del este que pusieron sus tarifas a $55 la noche y ahí lo que llegó fue la locura con en las piscinas llenas de estos aparatos de música molestando a todo el mundo, las jucas dentro de la piscina, cuando tenemos que entender lo que es una juca para el resto del mundo. Las jucas están prohibidas hoy en día en el resto del mundo. La mayoría de los turistas que han llegado son dominicanos que viven fuera y están aprovechando los bajos precios de los hoteles. Algunos hoteles están operando para recibir turistas internacionales. No son tantos debido no necesariamente a la capacidad de los hoteles a operar con los protocolos, sino más bien a la falta de demanda que hasta ahora se ha tenido. Aunque se espera de que poco a poco en los próximos meses esta situación pues vaya cambiando.
Las medidas de limpieza, los geles en todas partes, el distanciamiento, el protocolo para servir la comida. Bueno, en sentido general, ¿tiene sentido todo este procedimiento si no hay clientes que proteger? Estamos hablando de que la oferta de vuelos internacionales está limitada a los países que ya han abierto sus fronteras hacia República Dominicana, y los que ya lo permiten sostienen avisos que crean el pánico al viajero. Es muy importante la veracidad de cómo se está aplicando los protocolos. Es vital que al cliente se le diga en el aeropuerto esto es lo que va a pasar y realmente se cumpla. Tal es el caso de Estados Unidos, que mantiene a República Dominicana en la página web Centro de Control de Enfermedades en alerta número 3, donde advierten sobre el alto riesgo de contagio del COVID en el país. Y lo mismo sucede con Canadá, Italia, Francia y Alemania. Los europeos, que siempre habían sido más flexibles, pues también decidieron ponernos en una lista negra. Y todo eso porque no supimos esperar el momento ni esperar tener un plan de acción coherente y un plan de acción con toda la cadena de valor. Plantea que en toda Latinoamérica el Estado está trabajando de mano con los tour operadores, agencias, empresas de transporte, excursiones, entre otras, y que en el caso de República Dominicana somos los únicos que lo estamos haciendo por separado. Nosotros aconsejamos de que primero domináramos esa curva para poder tener a los emisores tranquilos y luego tener un plan estratégico de apertura muy claro y muy puesto en su puesto. Nada de eso fue hecho. Nada, absolutamente nada. Abrimos como si esto fuera un redil de vacas donde vamos metiendo a la gente y obviamente que hubo críticas de todo tipo. En los aeropuertos dominicanos también hay normas y procedimientos establecidos para los visitantes que llegan al país, pero muchas veces se quedan en letra muerta porque no se llevan a cabo. Desde el 1 de julio se solicita una prueba PCR hecha hasta 5 días antes de la llegada del país, y en caso de no hacerlo, deben someterse a una prueba rápida que suministra Salud Pública. Pero este procedimiento no tiene ninguna garantía para nadie, en vista de que desde el momento en que se toma la prueba hasta el momento en que el ciudadano llega a nuestro territorio, se puede infectar. Y eso se traduce en una falsa confianza que realmente afecta a toda la sociedad. A pesar de todo, esta medida se mantiene hasta el mes de septiembre. Los insumos que son necesarios para realizar las pruebas no han sido suficientes para la cantidad de viajeros que han estado llegando a la República Dominicana, y se han dado momentos puntuales en los cuales se han acabado las pruebas rápidas. Esta medida de hacer pruebas rápidas sin tener una estructura creada para aquellos que salgan positivo al COVID ha producido cientos de cancelaciones. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional, IATA, ha establecido que para viajar en aviones de pasajeros durante todo el vuelo, el mismo debe usar mascarilla. Pero como se visualiza en este video, no todo el mundo quiere respetar las reglas. Toda persona que va a salir de la República Dominicana, lo primero que debe de saber es de que desde antes de llegar al aeropuerto debe de traer consigo y portar en todo momento una mascarilla que le cubra la nariz y la boca. Se va a dar cuenta de que al llegar a la terminal aérea solamente están habilitadas las puertas centrales para así poder garantizar que se haga un correcto control de acceso. Hace una hora estima recibir en el mes de julio entre 60.000 y 100 visitantes. Según datos del Banco Central, el país solo ha recibido 54.105 turistas, cifra que representa un desplome del 88.5% con respecto al mismo periodo del año pasado. Esta misma semana, el Poder Ejecutivo, en conjunto con sectores vinculados al turismo, lanzó un plan de recuperación. Este objetivo lo conseguiremos articular mediante una estrategia compartida que se apoya en 4 ejes fundamentales: gobernanza, gestión del riesgo sanitario, comunicación y apoyo económico. El ministro de Turismo, David Collado, en su participación revela datos importantes sobre la situación actual. El mes pasado de julio a nuestro país llegaron
54.000 turistas. Si lo comparamos con julio del año 2019, donde llegaron más de 420.000 turistas, llegaremos a un número claro y preciso de que la ocupación hotelera en el país anda en un 5%. Estas medidas incluirán nuevos protocolos sanitarios certificados internacionalmente y abarcarán a toda la industria, incluyendo a restaurantes y bares. Y es por eso que este sector, tomando en cuenta que para el año 2020 tendremos una reducción en las divisas de aproximadamente 2.500 millones de dólares por la caída del turismo, que el presente gobierno ha tomado medidas muy claras y contundentes para hacerle frente a la situación que estamos viviendo. Desde finales de septiembre se realizarán pruebas rápidas aleatorias a la llegada del país y la pregunta es, ¿dónde se quedarán si son positivos? A partir de los últimos días de septiembre se otorgará de manera temporal y gratuita a todo turista que visite un hotel una cobertura de emergencia ante la ocurrencia de un contagio del COVID-19. ¿Dónde los colocarán? ¿En los hospitales dominicanos? Este seguro será cubierto un 100% por el Estado dominicano hasta diciembre del 2020, lo que representará la inversión aproximada de 28 millones de dólares. Winston Cruz, presidente de la Asociación Dominicana de Agencias de Viajes y Turismo, entiende que esto podría ser un arma de doble filo y que algunos extranjeros de alto riesgo o ciudadanos que hayan sentido síntomas viajen solo por la intención de aprovecharse del beneficio de esta cobertura de seguros. En España, por ejemplo, todos los europeos estaban yendo a España. ¿Por qué razón? Porque España ofrecía una seguridad social. Bueno, y no te voy a decir que solamente los europeos. En ese tiempo hasta dominicanos iban para España a ser atendidos allá. Y te lo digo con conocimiento de causa. Porque ya yo tengo en este sector alrededor de 35 años y conozco muy bien porque mi esposa también trabajó en la parte de las líneas aéreas. Y en ese tiempo la gente de Europa se iba a España para recibir atenciones médicas porque la seguridad social allá era mucho más efectiva y sobre todo que era gratuita. Este seguro se está dando en el país a los turistas valientes que lleguen porque en algunos de sus países, si viajan a estos destinos no incluidos como seguros, le quitan la cobertura de salud en su país. Además, no creo que ningún turista viaje aquí por esta cobertura de seguro, porque la realidad es que no nos hemos distinguido por tener un buen sistema de salud. Pero al menos es una garantía de que si el turista se enferma, podría recibir atención hospitalaria. Se hará una gestión sanitaria efectiva con los suplidores, contratistas y empleados. A estos últimos se les hará pruebas regularmente. Pero para muchos esto no es suficiente para poder levantarnos. Que la única manera de recuperar es primero fortalecer el turismo nacional. ¿Se ha escuchado eso aquí? No se ha escuchado eso aquí. Aquí estamos hablando de gastar 400 y tantos millones en traer charters de afuera, de países que están cerrados para nosotros todavía. Y no estamos hablando de lo que debemos hacer. Una de las acciones más importantes es hacer una gestión agresiva con aquellos países que nos han puesto en una lista negra y convencerlos que ya tenemos una estrategia coherente y un plan de acción. Es importante también un trabajo a nivel diplomático para que de una manera bilateral los países comiencen a permitir la llegada de sus nacionales, en este caso a la República Dominicana. Llevar el turismo al peldaño en que se encontraba nos tomó más de 35 años. Su alarmante descenso en solo 5 meses tiene a todos los sectores involucrados desesperados por encontrar soluciones y el Estado ha puesto una gran atención al tema. Pero es un problema mundial. El turismo es importante para todos. Pero hay que sopesar hasta qué punto puede crear más problemas que beneficios por acelerar el proceso. Si es así, este tema no debería estar visado.
N Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real. Es ahora cuando necesitamos fortalecer nuestra esperanza. Es ahora cuando debemos mirar al futuro con optimismo y determinación. Por eso, te acompañamos creando condiciones de bienestar para ti, retomando los proyectos, moviéndonos hacia adelante, siendo parte de la solución para progresar unidos. Ahora más que nunca, estamos apoyándote, comprometidos a garantizar tu crecimiento, buscando el impulso que necesitas para reinventarte. Por eso, te acompañamos con nuestros préstamos para que nada nos detenga. Popular, a tu lado siempre. Enseña y estudia desde la comodidad de tu hogar. Dar y recibir clases ahora es más fácil. Solo necesitas el deseo de enseñar y aprender, porque el Internet lo tienes en Claro desde 750 pesos mensuales. Adquiérelo en claro.com.do o en centros de atención a clientes. Centro Cuesta Nacional presenta un nuevo e innovador método de pago, bono electrónico CCN, que puedes adquirir para utilizar o enviar desde cualquier parte del mundo. Entra a supermercadosnacional.com, jumbo.com.do o casacuesta.com y dale clic al banner de bono electrónico. Añade el valor del bono hasta llegar al monto que deseas. Realiza el checkout y procesa tu pago. Recibirás un correo con las instrucciones de cómo acceder a tu código único. Por temas de seguridad, el código puede demorar hasta 48 horas. Luego, estará disponible para consumir en todas nuestras tiendas. A la hora de pagar, solo debe presentar el código único y su cédula de identidad. Bono electrónico CCN. Rápido, seguro y sin costos adicionales. Ahora sí. Empezamos a creer que sí se puede. Ahora las ideas y el trabajo tendrán recompensa sin economizar la esperanza. Ahora, creer en nosotros vale la pena. Me quedo en mi país porque el cambio también depende de mí. Sé que tendré apoyo de este gobierno, pero también depende de ti, de todos. Que todos podamos crecer. Escribamos juntos esta nueva historia. Mi esposo murió, por eso me salió. Con eso puedo pagar mi alquiler, puedo resolver muchos problemas. Yo pienso comprar un solar, hacer mi casa, porque yo tengo 2 años y a mí nunca me ha fallado ese dinero. Yo tengo 2 amigas mías, que ella tiene la AFP y a una le dan 26 mil pesos. Y ella se siente feliz hasta ahora. Con todo lo que pasa, también tenemos que enfrentarnos a la situación de los niños, de la violación, el abuso sexual y hasta la muerte de esos niños. El caso último de Liz María, que primeramente el hombre dice que sí, que la violó, la mató, pasaron días buscando en las aguas, ahora se retracta y dice que no es así, y una madre, como es natural, llorando a mares. Situaciones que de inmediato se repiten en otros casos, porque como ya hemos dicho, estas cosas dan ejemplo y de repente brotan casos simultáneamente. Pero hay algo que nos llama la atención y es la deficiencia del cuidado de los padres hacia esos niños. Padres que, según la psicología, pueden estar al tanto de lo que está pasando del abuso sexual y prefieren callarse porque obtienen algún beneficio. Suena realmente alarmante, suena escalofriante,
pero eso es lo que se ha venido a saber con el tiempo y con los análisis psicológicos a los padres y a los hijos. Y esa es la pregunta y la inquietud que vamos a plantear en este reportaje. ¿Qué tan responsables son los padres de los últimos acontecimientos y de los pasados que han sucedido, de violaciones a menores y de asesinatos? Está bien que un padre llegue al punto, o lleve al punto, no sé si por la falta de una justicia eficiente o la falta económica, de un arreglo con una persona que violó a una niña de 3 años. ¿Está bien eso? ¿Es deficiencia del Estado o deficiencia de una crianza y de un sentido de consecuencias que debe tener una persona que viola la ley de esa forma? Hay muchas inquietudes en este reportaje. Vamos a tratar algunas de ellas de aclararlas. Es complejo hablar de un aumento de violencia o tal vez estamos viendo un aumento de la percepción de la violencia que ya existía. Es difícil saberlo porque en general la violencia contra la infancia y particularmente la violencia sexual es bastante escondida. Sabemos la punta del iceberg de un problema que probablemente es mucho más grande. Ahorcada y con signos de tortura. Agredió sexualmente a la niña de 2 años. De que la niña había sido vendida por su madre a un compadre. El asesinato y la violación la semana pasada de la niña de 9 años, Liz María Peguero, a manos de Starling Francisco Santos, alias El Panadero, de 40 años, en Santo Domingo Este, representa a uno de los cientos casos que ocurren en nuestro país. Diplomáticos, comunicadores e hijos de políticos han sido condenados por la justicia por abuso sexual a menores de edad. Algunos incluso contra sus hijastras, como el caso de la niña Yari Nelis Domínguez Rijo, ocurrida el año pasado en la comunidad de Villahermosa de Semana, violada y estrangulada por Francis Polo Mateo, de 25 años, quien además dejó una nota escrita con la sangre de la niña en la pared. En la gran mayoría de los casos, los victimarios, que en este caso son los padres, ¿verdad?, el padre y la madre, fueron víctimas en un momento. Entonces ellos normalizan esa familiaridad que se da entre los vecinos, por ejemplo, entre los familiares, por ejemplo. Muchos de estos casos ocurren por negligencia de los padres, como sucedió a finales del año pasado con la niña Yancis Rodríguez, de 4 años de edad, que fue raptada de noche y sus padres no fueron en su busca hasta el mediodía del día siguiente. O como el caso más reciente de Liz María Sánchez, de 9 años de edad, del ensanche Isabelita, engatusada por un hombre mayor, amigo del padre, que prometió un celular para conseguir abusar sexualmente de ella y posteriormente matarla, desapareciendo su cadáver en un saco que lanzó al Mar Caribe. Aunque estos padres consideran que no hubo negligencia de su parte, otros dudan de esto. Nosotros nos hicimos amistades hace 2 o 3 meses. Le hicimos amistades, le dimos un poco de confianza y abusó de la confianza. ¿Estás acusando de que los padres fueron un poco negligentes en el cuidado de la niña? ¿Cómo te ves? No, eso no, eso es falsa alarma de la gente, porque tú sabes que la gente pone siempre de mal. Una respuesta contundente. Su madre ha narrado ante los medios de comunicación todo lo que hizo antes de encontrar que su hija de 9 años no estaba en la casa. Y no es hasta el final de la tarde cuando empieza a preocuparse. Yo me despierto como en eso de las 11 porque me entra una llamada, me pongo a hacer oficio, a recoger, voy a mi negocio, abro, salgo a comprar unos cuantos materiales que me hacen falta. La niña chiquita me dijo, mami, mi María está arriba jugando. Ya cuando él, como a las 3 de la tarde, vuelve y me dice, no, no he sabido nada de la niña, porque yo pensé que ya él sabía de algo de la niña y él pensó que ya yo sabía algo de la niña. Recibimos en nuestro programa una denuncia de una niña de la provincia de Independencia de 9 años que quedó embarazada, que empezamos a investigar, pero que cuando intentamos indagar mejor de cómo ocurrieron los hechos, dejaron de colaborar. Estos descuidos están tipificados en el Código Penal como abandono del menor y acarrean además multa y prisión. Pueden haber sanciones incluso de 2 años de prisión. Para los padres descuidados, para los padres que abandonan a sus hijos y lo dejan a su suerte. Hay situaciones que se podría pensar que los padres son copartícipes
o cómplices del abuso sexual, aceptando dinero a cambio de los permisivos que puedan hacer y no denunciar, como ocurrió en el caso de la niña de 3 años de edad en el municipio de Bayaguana, violada por el sargento mayor de la Armada Dominicana, Edison Domínguez Peña, quien pagó por la niña la suma de 50 mil pesos a la madre, que ahora se encuentra también en custodia. Desde años y años y años atrás, los padres entendían que los hijos eran un medio para ellos estar mejor. Fíjate que hay comentarios de voy a tener muchos hijos para que ellos me mantengan. Cosas tan sencillas como esas pueden darnos una ilusión, pueden darnos una pista de lo que pasa en la cabeza de estos padres. Según las estadísticas del 2019 de la Procuraduría General de la República, el número de denuncias de agresión sexual contra niños y niñas fue de 313, de violación sexual 388 y de seducción a menores de 359. Uno de los grandes problemas que ocasionó precisamente la reforma procesal penal aquí en el año 2002 fue el que el código proveyera a todos los agentes del sistema de las posibilidades de soluciones alternativas de los conflictos. Situaciones que en realidad son abuso sexual, que en realidad son explotación sexual, terminan siendo denunciadas como forma de seducción de menores, con el fin de obtener algún tipo de acuerdo extrajudicial para evitar la judicialización del ofensor. Pero ante la ley, la violación, abuso o seducción a un menor de edad siempre debe ser perseguido por la justicia, aun cuando los mismos padres dejen de lado la denuncia por un beneficio de algún tipo, cosa que muchas veces sucede. El Ministerio Público tiene la obligación legal de actuación, es decir, no puede delegar esa labor ni puede dejar de hacerlo. Cualquier acuerdo que haya tras bastidores, por el dinero o por cualquier otra influencia o presión sobre los familiares de la menor o del menor, evidentemente que no puede influir en la persecución del delito. Pero no solo castigar a los pederastas, pedófilos, es la solución. Una gran parte de la cura de este mal debe partir de un sistema de gobierno integral que ataque las raíces del problema con educación y salud mental. Desde el 2014, la Organización Panamericana de la Salud estableció que el 20% de la población dominicana sufre de trastornos mentales y que los factores de pobreza en ciertos sectores de la sociedad no les permiten el acceso a tratamientos psiquiátricos. Como país debemos urgentemente hacer programas de concientización y de orientación, capacitación y formación a las familias en las comunidades socioeconómico vulnerables. Porque urge y las noticias lo evidencian. Hay un tema de educación no solamente hacia los niños y las niñas, y cuando nos referimos a la educación sexual no está solamente referida a la prevención de del embarazo, que termina siendo el debate ese, ¿no? Estamos hablando también de tomar las medidas correspondientes en todos los ámbitos para que los propios niños y niñas puedan protegerse. Y para finalizar, y demuestra lo que hemos venido estableciendo, fue apresado en el Distrito Nacional Carlos Julio Almonte Aquino, acusado de violar a su sobrina de 9 años de edad repetidas veces. Y Mari Almonte Aquino, madre biológica de la menor, acusado de explotación sexual, ya que permitía el hecho. Al final, no podemos decir que estos casos pasan porque los padres se vuelven permisivos y prefieren pretender no darse cuenta, pero la verdad es que son más los casos donde esta situación se presentan que lo deseado. Cuando se comience a ver a los padres como cómplices por inobservación de la protección que requiere todos los niños y niñas, comenzaremos a ver una baja de casos significativamente.
N Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real. Llévate tu Xiaomi Redmi Note 9 Pro exclusivo de Altiz. Con cámara cuádruple de 64 megapíxeles, batería de alta capacidad y carga rápida de 30 watts. También recibe hasta 100 gigas de internet gratis. Altiz. Hechos de vida, hechos de fibra. Hoy, más que nunca, estamos aquí. Nuestro amanecer se hace más importante. Nuestro esfuerzo se hace más profundo. Nuestro amor se hace más fuerte. Hoy, cada uno de nosotros tiene el compromiso de que no falte nada. Hoy, nuestras manos se unen para cumplir con la promesa de que estamos trabajando día y noche para que puedas quedarte tranquilo en casa. Con la esperanza que deja el saber que estamos aquí para ti, para tu familia y para todos los dominicanos siempre. Grupo Rica. En Supermercados La Cadena, ahora estamos para servirte. Supermercados La Cadena, unidos a ti, somos Super. Me afilié a esa AFP porque pertenecía a una compañía de comunicaciones. El proceso en realidad fue fácil, como yo tenía más de 60 años, yo solicité mi pensión y me lo dieron sin ningún tipo de problema. Pues ya me puedo proyectar, quiero conocer el país, que hay parte del país que no lo conozco. Y debido a mi pensión, pues creo que mis proyectos se van a realizar. Ahora sí, se respira un ambiente distinto. Empezamos a levantarnos. Comienza el trabajo en equipo para sanar el futuro. Yo sé que este gobierno me va a ayudar a cuidar mi salud. Pero también tengo que ayudar, porque depende de mí, de ti, de todos. Que todos podamos estar bien. Escribamos juntos esta nueva historia. En Pastry Repostería, cada día pensamos en ti, dándole sabor a todo lo que hacemos y poniendo pasión y amor en cada detalle. Para nosotros, tú eres lo más importante. Visítanos y vive una experiencia llena de dulzura. Avenida Sarasota número 94, Bella Vista. Pastel de repostería, productos elaborados como si fueran hechos en casa. Volvió la Americana. Para recordarles que Certa Mattress es un colchón de marca americana con doble pillow top y duradera base de alambre. Seguimos siendo el mejor colchón del mundo. And of course, we make the world's best mattress. El gobierno ya se pronunció. Las clases del año escolar 2020-21 iniciarán modalidad virtual y a distancia con la inclusión de la radio y la televisión, lo que implica muchas preguntas ante las desigualdades que existen en el país con el acceso a la conectividad, a internet y al servicio eléctrico. Otras inquietudes se relacionan a los costos de los colegios, cuando los padres asumen un rol activo en las clases y muchas instituciones educativas no ofrecerán todos los servicios por los que se les contrató. En fin, en este reportaje plantearemos inquietudes y esperamos encontrar igualmente, respuestas. Odalis Castillo tiene la investigación. A pesar del COVID-19, hay países que ya han iniciado su año escolar presencial. Por ejemplo, Alemania, donde cada 15 días en muchos centros de estudio se están haciendo pruebas para detectar el COVID a los maestros.
Para nosotros es importante que los profesores y los alumnos llevamos mascarillas durante la clase, en todas las partes del edificio y también durante los recreos. Bueno, cuando los chicos quieren comer algo o tomar agua, algo así, tienen que mantener 1.50 m de distancia. En Alemania, la disciplina de adultos y niños ha sido clave para poder hacer esto. De hecho, en los planteles, los pasillos han sido puestos de una sola vía para que los estudiantes transiten con menos aglomeración y en las aulas no hay más de 25 a 30 alumnos. Tenemos ahora exactamente como 2.000 infectados en general por 82 millones de habitantes. Hay que verlo también así. Nosotros sabemos del peligro y por eso mantenemos mucha distancia también. En nuestro país, el año escolar 2020-2021 estaba pautado para iniciar el pasado 24 de agosto, pero el aumento progresivo de casos de contagios por coronavirus lo impidió. Anunciándose ese día en una rueda de prensa encabezada por el presidente de la República, Luis Abinader, y el ministro de Educación, Roberto Furcal, que iniciaremos las clases el 2 de noviembre y que serán de manera virtual, añadiéndose el apoyo de clases por televisión y radio. Para garantizar educación para todos sin afectar la salud. En la rueda de prensa, el ministro Fulcar estableció que se entregarán tabletas para los estudiantes, así como computadoras a los profesores, pues en este renglón hay una brecha pendiente que, según pudimos investigar, ya se había reflejado en el estudio En Hogar 2017 que realiza la Oficina Nacional de Estadísticas. Cuando te vas a los hogares que tienen computador, por ejemplo, apenas el 10,6% de los hogares tiene computador. El tema de la conectividad es uno de los retos. Nosotros sugeríamos que se coloquen puntos de internet en las localidades que quedan en zonas muy remotas. En el país, el 30% de los hogares tiene internet, lo que significa que el restante 70% de la población no lo tiene. Aquí no hay internet para nada. Para uno hacerle la clase a los niños de la escuela, uno tiene obligado que ir a una sala de tareas por ahí, porque el internet por aquí no sirve. Porque el internet por aquí no sirve. Nosotros, todos interesantes, y mandamos a los niños al centro de internet. Entonces, como está esto, no se puede estar mandando a los muchachos así solos por la carretera. Te encuentras con que apenas el 2,8% de los hogares muy pobres o con ingresos muy bajos tienen internet en el hogar. Sin embargo, los hogares más ricos, cerca del 85%, tiene internet. La desigualdad sigue siendo un desafío, pues por cada 30 hogares con internet en el grupo socioeconómico alto, en el grupo económico bajo, apenas un hogar lo tiene. Pero el problema no es solo tener internet, sino tener acceso a internet de banda ancha. Ya se convierte en una necesidad. En Estados Unidos se ha planteado que esto es un indicador de desigualdades, pues la velocidad es importante para garantizar el uso de las funcionalidades de la red de forma eficiente. Aquí lo básico, como el acceso, ya es limitado. Por eso está como complemento la radio y la televisión. Aquellos lugares donde de ninguna manera se pueda llegar a través de la conectividad, del internet, de la virtualidad, entonces estaría contemplando la radio y la televisión como dos herramientas muy válidas para que pueda llegar el pan de la enseñanza a esos estudiantes que se encuentran en estas comunidades lejanas. Ahora, lo que no se ha explicado es cómo, en cuáles canales, en qué horarios, para qué grados, cuáles contenidos se utilizarán en radio y televisión. Yo entiendo que el Ministerio de Educación sí tiene todo esto, por lo menos ya iniciado, a ver cómo se hará. Lo único que tenemos es que entonces socializar entre todas las organizaciones que fuimos parte de la consulta, pero sobre todo con la Asociación Dominicana de Profesores. Primero porque es cogestora de los procesos que se dan a lo interno del ministerio y además porque encierra, tiene sus afiliados son
la parte, una de las partes que son protagonistas de este proceso, que son los maestros y las maestras. En México, por ejemplo, iniciaron las clases el 24 de agosto e hicieron acuerdos con 4 televisoras para que se transmitan las clases los 7 días de la semana, con diferentes grados educativos en diferentes horarios. Pero han presentado algunos problemas, como ya se ha dado a notar en la prensa. Y es que algunos estudiantes mexicanos viven donde la señal de televisión no llega. En República Dominicana, los estudios estadísticos han establecido que a nivel nacional, uno de los principales bienes que se disponen en los hogares es un televisor, resultando un 85% de la población con una. Pero si se segregan los datos en los estratos muy bajos, solo el 50.4% posee uno, y en las zonas rurales, solo un 76.2%. Apenas el 50% de los hogares tiene acceso a radio, tiene un radio en su hogar. Y si te vas por regiones, alguna como Yuma no llega al 40%. Bueno, y en ocasiones las personas dirán, pero bueno, lo tengo en el teléfono, y si no tengo internet, no puedo acceder a la radio en línea. Aquí entra otro factor importante, el acceso a los servicios de electricidad, donde no solo las zonas donde no hay tendido eléctrico se pudieran ver afectadas, sino también aquellas donde los apagones aún hoy siguen presentes. Tendrían que instalarse paneles solares y proveer radios de batería a los estudiantes. Si bien es cierto que el 98% de los hogares en este país tienen energía del tendido público, según la ENOGAL 2017, cuando empezamos a desagregar cuántas horas al día tienen los hogares, en promedio tienen 17 horas. Entonces, ¿dónde están las otras 7 restantes? Radio Santa María es un nombre icónico en la educación a distancia por radio, brindando servicios en la República Dominicana desde hace más de 63 años. Su director general revela que entregaron al equipo del ministro de Educación una propuesta con sus sugerencias para iniciar este año escolar en tiempos de pandemia, pero no han recibido respuesta. Pero respuesta, yo diría que respuesta oficial así no hemos tenido. Estamos buscando un acercamiento con el Ministerio de Educación, la Unión Dominicana de Emisora Católica, los canales de televisión católico, yo como director de Radio Santa María, para tener ese diálogo, porque como en todo en la vida, el contacto directo y personal yo creo que contribuye a aclarar muchísimos aspectos que hoy son preguntas para el Ministerio de Educación. Entiende que para que este proceso que se iniciará en el país sea exitoso, debe generarse en primer orden un compromiso entre padres y tutores y profesores. Es importante que la propuesta curricular que se va a hacer sea una propuesta lo más, adaptada posible a la circunstancia en la que estamos. Y hay que hacer una serie de recortes para simplificar y poner las bases fundamentales sobre las que tenemos que trabajar. Pero también hay que ver que muchos padres, sobre todo de los estratos más bajos, no tienen los niveles académicos para poder ayudar a sus hijos en las tareas, lo que en tiempos de pandemia acrecentaría las desigualdades en los niveles y calidad del aprendizaje. Además de esta situación, un punto que preocupa a muchos padres es que se mantengan los costos en las tarifas de colegios, a pesar de que tendremos un año escolar en modalidad a distancia, donde estas empresas se estarán ahorrando gastos operativos, además que algunas materias que son parte del plan educativo no se están ofreciendo por las circunstancias, como es el caso de natación, deportes, laboratorio, etc. Los padres tienen que estar muy, como dicen, muy equivo, muy moca, como dicen, antes de pagar la mensualidad de su hijo. Dígame, ¿qué es lo que usted me está cobrando? Esto no se está dando. Entonces yo no voy a pagar eso. Hoy iniciamos con un repaso. Este audio dejado por una profesora en el grupo de padres estudiantes de un colegio en Santo Domingo demuestra que muchas clases virtuales, sobre todo a los niños de inicial, se quedan en indicar la página del libro a llenar. Buenos días, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. En vista de que ya hemos concluido con el último tema del libro, hoy iniciamos con un repaso. Deben revisar desde la página 8 hasta la 39 las actividades
que quedaron sin realizar, sin realizar. Nos parece que tiene que venir un proceso de negociación de los colegios privados con las autoridades educativas. El Ministerio de Educación es el rector del sistema educativo en su conjunto. Entonces tiene que haber una negociación. ¿En cuál sentido? En que no se vea perjudicado el colegio, pero que tampoco se vean perjudicados los padres. Somos una Unión Dominicana. Mercedes Coronado, presidenta de la Unión Dominicana de Instituciones Educativas Privadas, establece que están dispuestos al diálogo con las familias para llegar a entendimiento y colaboración mutua, entendiendo que la experiencia que tuvieron el año escolar recién pasado fue abrupta y quizás por ello la queja de los padres. Estamos claros que la experiencia va a ser mucho más acabada, mucho más completa, y los padres llevarán una carga menor. Si vemos la otra cara de la moneda, muchos colegios han dado a conocer a través de sus asociaciones que unos 12 centros educativos del país se han visto en la necesidad de cerrar sus puertas de forma indefinida debido a la insuficiencia de alumnos inscritos para el próximo año escolar 2020-2021. Sobre todo, hay una deserción en el nivel inicial a raíz del COVID-19. UNICEF ha dado cifras preocupantes que más del 91% de los niños a nivel mundial se han visto afectados por el cierre de escuelas y el 30% de la pobreza infantil pudiera aumentar de 13,6% a inicios de año a cerca de 21% a finalizar el 2020. Son tantas las cosas por hacer con este plan de educación que no entendemos cómo se aplicarán. Lo cierto es que hay estudios como este presentado por el Banco Mundial en mayo 2020 que ya revelan que esta generación, lamentablemente, tendrá un impacto en su potencial de aprendizaje y, por ende, en sus perspectivas de ingresos, aumentando la iniquidad social que hará que probablemente se prive de la educación aquellos que más la necesitan para salir de la pobreza. La brecha dejada por la pandemia entre los niños de familias más aventajadas y las que menos tienen pudiera ser la más profunda en la historia moderna. N Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real. Americana, para recordarles que Certa Mattress es un colchón de marca americana. Con doble pillow top y duradera base de alambre. Seguimos siendo el mejor colchón del mundo. And of course, we make the world's best mattress. Ahora sí. Se respira un ambiente distinto. Empezamos a levantarnos. Comienza el trabajo en equipo para sanar el futuro. Yo sé que este gobierno me va a ayudar a cuidar mi salud. Pero también tengo que ayudar, porque depende de mí, de ti, de todos, que todos podamos estar bien. Escribamos juntos esta nueva historia. En Seconsa puedes comprar desde tu hogar o donde estés de forma rápida, cómoda y segura a través de nuestro sitio web www.seconsa.com. Ingresa desde cualquier dispositivo y encontrarás la más amplia variedad de productos a solo un clic.
Laptops, impresoras, acondicionadores de aire sin inverter KTC, televisores 4K, routers, accesorios para gamers y mucho más. Te lo llevamos de puerta a puerta o puedes pasar a recoger por la sucursal de tu preferencia. Pagos con tarjetas de crédito, tarjeta débito, de pago y PayPal. Para más información, visítanos en la web o nuestras redes sociales. En Seconsa, si lo imaginas, lo puedes tener. Llega el momentito especial de Fotocrónica con Franklin Guerrero. Vamos a la Fotocrónica de esta semana. El día antes de la tormenta Laura, el cielo se veía radiante, a pesar de que los informes decían que lo que venía no era chiquito. Las vallas en el elevado La 27 de Febrero habían sido desmontadas. La noche fue desesperante entre brisas y relámpagos. Al día siguiente, cuando salí, las calles estaban con muchos árboles caídos y charcos de agua. Crucé el puente Juan Bosch y el río Ozama desbordado de lilas en la barcaza. La 27 de Febrero inundada, Naco con enormes árboles caídos, el ensanche La Fe inundado de agua. Y al llegar al COE, los vientos tumban los cristales antes de que llegara el ministro de las Fuerzas Armadas. Ingresó Díaz Morfa y se fue a la reunión de evaluar los daños a las 11 de la mañana. El general Méndez presidió la reunión, mientras seguía lloviendo. En Santo Domingo Norte y otros lugares los detalles eran importantes. Árboles también en el suelo sobre automóviles, gredas, calles y casas anegadas. Neveras flotando y en Villamella la gente comiendo en medio de las calles, que eran un río. Alma Rosa, San Jerónimo con escombros. En Arroyo Yaguaza era un río y hasta los bueyes de arar se subían en lo alto. Más adelante, el ministro de las Fuerzas Armadas junto al presidente de la República viajaron al sur profundo a evaluar la tormenta. Fueron a la orilla del río Pedernales y desde la orilla de República Dominicana vieron un cauce de piedras. Los equipos pesados ya removían escombros mientras las empalizadas que marcan la frontera fueron destruidas. Los ranchos de pobres dominicanos también fueron al suelo y ordenaron a las autoridades su inmediata reparación. Comenzando la semana, el ministro de Agricultura, Limber Cruz, viajó al Bajo Yuna a ver cómo estaba la situación de la agricultura y conversar con agricultores y hacendados. El río Yuna, casi al borde del desborde, el proyecto Aglipo 2 en Arenoso, completamente descuidado en sus canales. Los campesinos a la espera del ministro. Allí el ministro llega y le promete recuperar la agricultura e invertir en nuevas cepas. De allí salimos al proyecto Luis Enrique Yanguela del distrito de Las Gordas en Nagua. Toda la agricultura se ve verde y floreciente. La señora Yalhub, como parcelera, le expone los problemas al ministro. Igual otro productor le habla del atraco de las aseguradoras. Los campesinos muestran sus títulos diciendo que el Banco Agrícola es inoperante, a lo que el presente ingeniero Fernando Durán les dice que eso era cosa del pasado. Los campesinos se retiran en sus motores y yo también, dejando aquel exuberante paisaje atrás. El día martes, el presidente Abinader junto al ministro de Educación, Fulcar, convocaron al Palacio Nacional. Tema, el año escolar. A las 4 de la tarde entra el presidente, saluda y toma asiento al lado de su esposa Raquel Arbaje. También le queda al lado la vice Raquel Peña y los ministros Fulcar y Paliza. Dijo Abinader que el año escolar iniciará virtual el 2 de noviembre y que el Estado invertirá cerca de 30 mil millones de pesos. Fulcar dijo que a partir del 2 de noviembre se iniciará un proceso de inducción y capacitación para docentes y personal administrativo.
Se anunció también que el gobierno firmó un acuerdo con la UNICEF y el PNUD, en el cual se dice que los familiares de los estudiantes están dispuestos a colaborar con mucho entusiasmo en el proyecto. Al día siguiente y a la misma hora, otra actividad con el tema de turismo. En la mesa principal, el ministro de la Presidencia, Macarrulla, la vicepresidenta Peña y el presidente y el ministro de Turismo, David Collado. El presidente dijo que se fundamenta en cuatro ejes fundamentales como son la gobernanza, la gestión de riesgo sanitario, la comunicación y el apoyo económico. Dijo también que trabajará de manera coordinada para lograr la normalidad de ese importante sector económico en la vida nacional. También que va a invertir 421 millones de pesos para un acuerdo con las aerolíneas que aseguren las rutas, apoyo económico, flexibilización fiscal, un fondo de garantías y que a los turistas, oigan esto, no se les realicen las pruebas del COVID-19. Esa decisión despertó la sorpresa de muchos sectores que la consideraron inadecuada cuando aún estamos bajo el estado de pandemia. 2020, David Collado dijo que el gobierno ha dejado de percibir 2.500 millones de pesos. También dijo que en julio solo vinieron 54.000 turistas, comparado con los 420.000 de julio del año 19. Finalizó agregando que la ocupación hotelera actual es de solo un 5%. El día miércoles, el presidente Abinader fue de visita a la UAS, la torre de oficinas, prensa y el llamado Jimmy Zapata. La seguridad de Luis y los oficiales se fajan a limpiar el sillón donde se sentará el presidente. Estaba curtido de sucio y polvo. Llega Paliza, García Fermín, Linares y luego el presidente Abinader. Aplausos, toma asiento y secretos con su vecino. La asistente, mientras la maestra de ceremonias introduce la actividad. Sigue el diálogo, habla la rectora dando las gracias por la ayuda a la academia. Saludos de pandemia y luego el presidente desglosa la ayuda millonaria del gobierno a la UAS por más de 250 millones de pesos. Saludos y de repente se aparece por detrás Jimmy Zapata al presidente entregándole un folder. ¡Guay, qué seguridad! Parte el presidente de la UAS con toda calma. ¿Cómo cambian los tiempos, compañeros? Quien veía y escuchaba a la rectora como trataba a Danilo Medina Sánchez. Paralelamente a esa actividad, se reunieron la procuradora general, doctora Miriam Germán, con los altos mandos militares y el jefe de la policía en su despacho. Nada de lo tratado se ha podido saber, pero los días dirán. Por último, el jueves en la tarde, otra reunión en el Palacio para importante tema de las auditorías. Peralta da declaraciones sin ningún distanciamiento social. Las dos milagros, las posiciones en la mesa ubican al contralor y llega el presidente Luis Abinader que saluda a Milagros Ortiz Bosch. Todos con mascarillas, la maestra de ceremonia nombra a los presentes. Milagros, Lisandro, el presidente Luis Abinader, Salustiano Peralta y Luis Rafael Delgado, contralor. También Milagros Germán en el extremo. Milagros lee el documento que reglamenta la conducta ética de los funcionarios. García Archibald recibiendo instrucciones. El contralor dice que la Contraloría General hará las auditorías a todos los estamentos del gobierno. Luis dice como un sermón de advientos, nada de regalos en efectivos o especias. Luis fue preciso con lo de la declaración jurada a partir del 15 de septiembre. Y si tres semanas después no lo hacen, serán cancelados. Repitió como otro sermón, se va a aplicar la ley. Aquello fue un trueno. Gracias por estar con nosotros, por haber estado pendientes a este programa y los invitamos para la próxima entrega. Muy buenas noches.